acéptame una cena clandestina. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo? Qué gusto estar esta noche de martes con todas y todos ustedes. Las 8 en punto de la noche, martes 12 de julio. Completamente en vivo, esperamos pasar una hora de entretenimiento junto a su familia, junto a la gente que lo esté acompañando, le esté acompañando esta noche. Estoy seguro que vamos a aprender mucho también. Así es, soy que me explotan las neuronas, de verdad, Pablo. Ajá. El día de hoy vamos a tener un programa realmente diferente, muy divertido, pero también de mucho conocimiento además. Sí, y además vamos no solo a aprender, sino que vamos a retar también a alguien que nos va a ganar en conocimiento, muy probablemente. Pero vamos a ver qué tal les va a ir. Nos va a ganar el equipo, por supuesto. Bueno, ustedes se salvan porque están en el equipo de ustedes. Murillo, hoy ganamos. Y hola, buenas noches. Les falta noches, uno. Ya lo vamos a presentar ahorita, ya lo presentamos. Okay. Y de ese otro lado van a tener que puchear, la verdad. Vamos a tener que hacer el esfuerzo. Sí, Jorge Vindas. Terminó bien en ciencias en el cole. ¿A ti va bien? Mauricio Montero. Tenemos a Vindas. Pura vida. El chunche hizo físico, ¿verdad? Sí, no, te veo. Viene serio. Te veo serio, no sé por qué andas serio. ¿Qué pasó? ¿Te puede ser? Alguien, una camiseta de Cartago, entonces. Ya entiendo, ya vamos a ver por qué. Eso ya te molestó. Ahora nos toca, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, pura vida. Y ahora sí, presentamos a nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, ¿qué podemos decir? Científico, ¿verdad? Sí, es obviamente científico. Es bueno, es youtuber también, obviamente, pero también es físico, es ingeniero, es también doctor en física de partículas, es divulgador, de ciencias, es... Fue jugador de fútbol allá en las Islas Canarias. Ah, bueno, eso dice él. Viene desde España. Ajá. Y adicional a todo eso, ha logrado hacer que la ciencia la comprendamos los que no somos tan científicos. Sí, los terrenales, ¿verdad? Los terrenales. Sí, sí, sí. A los que les cuesta. Y para nosotros es un orgullo, es un placer. Totalmente. Estar esta noche presentándoles acá en directo en Conexión Fútbol a Javier Santaolalla. Eso, Javier. Uy, yeah, bien, se vieron con la camisa de Cartago. De Cartago. Como campeón. Se montó en la carreta. Se montó en la carreta. Tranquilo. Buena, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo está? Buenas noches, Javier. Bien feliz de estar aquí. Oiga, le pusieron de una vez la de Cartaginés. Ah, como tiene que ser, ¿no? Ya que vengo. Sí. Con la camiseta del campeón. Sí. Con mucha felicidad de estar aquí, con ganas de dar una buena pateada a esta gente. Oh, ¿qué? Oh. De verdad, ok, pero Pablo, nada, le vamos a decir algo. Tranquilo. Tranquilo, ahorita los despedazamos. Tranquilo. Ahorita. Calma, nosotros, calma. Yo sé que usted, vamos a retar conocimiento, pero también vamos a retar fútbol. Vamos a ver qué tal anda de fútbol esta noche, ¿de acuerdo? Bien. Aquí no va a ser como en todas las exposiciones que ha tenido. Bien, aquí va a tener que sudar, pero vea qué equipazo le pusieron. Sí, y tengo las leyes de la física de mi lado. Paramos. La termodinámica, las leyes de Newton. Yo pienso las trayectorias, las parábolas. Estar calculando yo con la calculadora. Eso me parece muy bien. Muy bien. ¿Y qué tal le arrancamos? Y una vez arranquemos. Y arrancamos con el dibujo táctico. Vamos. Ya ustedes lo saben, ¿verdad? Ya saben las reglas. Estamos en el dibujo táctico. A ustedes no se les puede confiar absolutamente nada. Primero, vamos a ver la ruleta. Ya saben cuáles son las reglas. Vamos a ver qué le sale en esa ruleta. Si le sale... Vamos a ver. Gira la ruleta en este momento del dibujo táctico. El amante técnico de Garavito. Ok. Sin despegar la mano, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Te pongo por acá. Estás a la par del nuevo entrenador de Garavito, Alonso Solís. Bájelo. Me equivoqué por ahí. Sí. Siempre te equivocas, Soli. Directo a primera, ya. Perfecto, listo. Ahora sí. Lo vamos a ver dirigiendo. Yo voy con segunda. Usted, por favor. Me voy. Solo porque perdió, solo porque estoy cuidando. No le hagas caso. ¿Te quieres? Ok. Sin levantar. No me vuelvo a ver por el mismo trabajo. Sin levantar el pairo. 3, 2, 1, corre tiempo. Balón. Tierra. La Tierra. Mapa. Tierra. Mapa Mundi. América. Satélite de la Luna. Ok, ya lo dijo. Satélite. Satélite. Satélite es la palabra. No, eso sí, llevan las de ganar usted. Muchas gracias. El dibujo está muy claro. El dibujo está muy claro también. A vos. Don Martello. Vamos a ver. Nos hacemos un ladito nada más para ver qué nos sale ya en la ruleta.
Gira esa ruleta en este momento. ¿Qué hago? A ver cuál es su suerte. Pues mano, que yo no. Mano débil. Yo soy zurdo. Yo no tengo ya te creo. Yo no tengo zurdo. Por favor. Agarramos el papelito, lo enseñamos en cámara. Aquí bajito, bajito. Bajito. No, perfecto. No, está bonita no esa. Está bonita. Ahora sí me la regala. Mae. Vamos para allá. ¿Ah? Oiga, Garavito. Bien. Vamos, okay. Lindas, vamos. Ok, me corro de aquí para que vean. Y contamos. Salido, tres, salido. Dos, con izquierda. Uno, sí, con ahí, izquierda. No. Bien. Bien, buen dibujo. No sos zurdo. Catarata. Bien, bien, catarata, es la palabra. Perfecto, perfecto. Muy bien, 1-1. Daniel Murillo. Entonces, bien, 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 bien. Veámonos bien. Un ladito nada más para ver la ruleta. A ver qué te sale. Gira esa ruleta en este momento y... Ah. Y... ¡Ay! Con los ojos vendados. Primero... ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Agarremos... Sí, sí, te tocó difícil. Está difícil eso. Por favor, sí. Por favor, es que... Vamos a ver. Híjole. Vea lo que le tocó. Bien, vamos a ver. Yo creo que sí la lográs. Por favor. Al menos con los ojos ahí, Rosadito le pone... Le pone ahí los anteojos que no se ven absolutamente nada. ¿No ven nada? No estoy viendo nada, lo voy a colocar nada más. Agarre la tapa. Ah, perfecto. Toca la. 3, 2, 1, corre tiempo. Vamos, Dani, se puede. Bien, Dani. Es una botella, una matraz. Florero. Un. No, es un. Haga otro. Jarrón. Bien. ¿Qué dijo, perdón? Jarrón. No, no. Es. Es un. Oh. ¿De qué carajo es? Una fogata, no, una chimenea. No. Siga, el coso de. Sí, sí. De laboratorio. Aguas precipitado. No. Ya se le fue el tiempo, ya se le fue el tiempo. La palabra era tubo de ensayo. Pero le hizo esta. No, el coso, ya el coso. Eso le cambió él. Pero estuvo cerca, de verdad, Muri. Buen trabajo. Le regalo la tapita. Muy bien. Vamos, Mau. Muere, déjame felicitarlo, man. Con los ojos de Raúl, man. ¿Ah? Vamos, Chuche. Un toquecito nada más para ver. Ahí, ¿qué nos sale? Ruleta, no, rápidamente. Yo no quiero ver. ¡Uy! Yo no quiero ver. Con la izquierda, tiene que dibujar con la izquierda. No, solo trazo. No. Ah, perdón, sin alzar. Vamos a ver. ¿En qué? Sin alzar la mano. ¿Qué es eso? Sin alzar la mano. Tiene sin alzar el pilot. No necesitamos a un científico en nuestro equipo. Es grande. Muy bien. Enseñemos acá a cámara. Al frente la mirada. Listo, vámonos. ¿Y cómo es eso? Explíqueme. Sí. De ahí, Hágale, chuche. Pero, no, vamos. No puede levantar el pilot. Tranquilo. No puede levantar el pilot. Bueno. No puede levantar el pilot de la pizarra. Ajá, yo lo tengo que. 3, 2, 1. Vea qué bien. Está bien. No puede levantar el pilot. Vamos, chuche, vamos. Bien, ¿qué será eso? Trofeo. No puede levantar ya, hasta ahí queda. No puede levantar el pilot y lo levantó. De chunche. Bueno, ahí tienen algo para decir. De ahí no. Estaba difícil. ¿Qué era? Telescopio. ¿Ah? Es un telescopio. Telescopio. Porque yo levanté, ya lo habían visto. No, ¿cómo? No, vale. Yo no la vi. Pero nadie lo vio. Ya lo había enseñado yo. Vamos, y ustedes, ahora sí. ¿Qué era telescopio? Ah, no sé si era telescopio, pero no, esa no vale. Nada más nos hacemos a un lado para ver qué le sale en la ruleta. Giramos la ruleta rápidamente, si se puede. Ahora sí, a mano cambia. Vos sos derecho, ¿verdad? Sí. Yeah. Bien, bien, lo vamos a enseñar aquí a la cámara. Está compleja esta. Vamos, de una vez. Yo creo, sí. Viene. Por el tiempo. Vamos. 3, 2, 1. Vamos, Javier, dale. Nubes, árboles. Bien, ¿qué es eso? Híjole. Ve ahí, muy bien, ya ahí está muy bien. Una rama, ¿qué es eso? Un nido de pájaro. Una pajarera. Una hamaca. Una casa de árbol. Una casa de árbol. Está fácil. Un. Tiempo ya. Se le fue el tiempo. Un oso perezoso era. Bien, ahora ustedes que vienen a dibujar.
sabe. Hasta ahorita lo vi. Y creo que es la última. Yo ya lo vi, yo ya lo vi. ¿Qué era? ¿Qué era? La última. ¿Un oso perezoso? ¿Qué era? Un oso perezoso. Oso perezoso. Ah, ok. Está bonita. Ok, ya, ya la escogió, pero ahora sí, por favor, la enseñamos. No puedes pegarlo. ¿Qué tanto? Y con izquierda, vamos a ver qué le sale en la ruleta. Era el telescopio, ¿eh? Ruleta. Dice así, mae, y después hay que hacer otro. ¡Ay! Con los ojos tapados, rosadito, por favor, por aquí. Perdón, porque no confío en nadie ya. Vamos. Para que vea que no hable, por favor. Tranquilo, todo bien. Eso es, muy bien. Voy a tratar de hacerlo posible. Vamos, Merle, vamos, Merle. Okay. Vamos, Mer. Contamos. Ok. Tres, dos, uno, corre tiempo. Meléndez. Hola, balón. Sol. Eso es un mamón chino. Me gustó eso, mamón chino. Sol. No, es un niño, es un niño. ¿Qué es eso? Reloj. Es un planeta. Dibuje y no actúe, por favor. Ah, eso es la capa de ozono. No, tiempo. Ahí. Capa de ozono. Lamentablemente no. Era la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Y según lo que me dicen, iniciamos el día de hoy con un empate. ¿Qué? Empataron tanto los azules como los amarillos, bueno, es lo que me dicen. No les fue, creo que muy bien, pero empatados en este primer juego, sin embargo. Saludos. Ok. Saludos. Vamos a saludar. No hay saludos, no hay saludos. Nadie ganó. No hay saludos porque nadie ganó. Nadie ganó. No hay saludos, nadie ganó. Así que, mientras tanto, ¿qué me parece si se van para allá, a la esquina de la... del empate? Bueno, vengan para acá. Porque vengan, no hay saludos. Acá. Vengan para acá, a la esquina del empate. Eso se llama la esquina del empate. Aquí venimos todos regañados porque no hay saludos. Pero le fue bien. Era el primero. Es que había... estaba difícil el realmente primero, algunas. Es el primero. Y esa rueda de la fortuna suya no la entendí. Sí, era lo que se podía dibujar con los ojos cerrados. ¿Y qué? Ya te viera dibujando con los ojos cerrados. No, yo no podría. No puedo ni con los ojos abiertos. Tu ensayo no estuvo tan feo. No, estuvo cerrado. No, estuvo bien para hacer con los ojos cerrados, ¿verdad? No me entendieron. Solo que se llama diferente eso, ¿verdad? Sí, yo creo que es un matraz, creo. Ajá, ¿verdad? Tiene diferente nombre eso en el laboratorio. Tiene diferente nombre. Pero está bien. No fui a química uno. Por lo menos anduviste por un laboratorio, eso sí, Daniel, eso quedó bien claro. Lo que sí podemos decir es que ninguna de las relacionadas con ciencia... la acertaron. Eso sí es cierto. Ninguna. No, bueno, sí, es el satélite. ¿Cuál? ¿Satélite? Ah, el satélite de Solís, sí, sí. El satélite super lo hizo muy bien sí, en ese momento. ¿Qué vas a decir, Mao? ¿Qué vas a decir, Mao? Que mejor te íbamos de visita, entonces está bien el empate. Pero en este segundo juego de la noche vamos a poner en... ¿cómo se dice? En conocimiento no. Vamos a poner a prueba sí, la capacidad de la condición física porque se viene. Y la técnica. ¿Quiénes son los que están? En el equipo de Vindas están Vindas, el Chunche y Martínez. Mientras que en el equipo de Javier está Mari, Solís y Javier. Van a arrancar primero los locales. Okay. Vindas, Chunche y Martínez para que vean. Las lupitas, de una vez, para que vean. De una vez. Vámonos. Locales. Ustedes son los locales. Perfecto. Ya saben cómo es la dinámica. Estamos en Jupitas. Muy bien. Se tiene que ponerse el otro lado, Vin, por favor. Ah, ya sé cuál es. Así es, ¿sabes? ¿Se acuerda? Pivoteando ahí. Iniciamos. Oye, devuelve, ¿ah? Iniciamos. La devuelve, ¿ah? Sí, la devuelve. Pero me devuelve. Ok, vamos, iniciamos. 3, 2, 1. Eso sale mal. La tira, pivotea y esa más alta. Más alta, vamos. Otra más alta, esa no vale. Más alta, Mau. Ahora sí, la coloca Vindas. Trabajo de Martínez. Bien, muy bien, muy bien. Corriendo. Poniendo la candela. Sale Martínez. Hay que salir de más atrás. Martínez, la próxima. Bien, Vindas. Ahí la agarra. Eso es, corriendo. Entre más rápido, mejor. Solís, para atrás, porfa. Bien, Vindas. Martínez, de nuevo. Hace lo posible. Excelente. La deja ahí. Corre, Mau. Corre. Poniéndola porque el tiempo pasa. Dale, efectivos hasta el momento, solo han fallado una. Bien, ahora la pone altísima. Fácil esta. Excelente. Excelente. Bien, de una vez Martínez corriendo. No sé, anda medio perdido, Mau. Te veo medio perdido. Anda extraviado, sí. Buena colocación esa de cabecita. Gran trabajo de Martínez y también de Vindas. Vamos, Jorge, vamos. El sentido que tenemos aquí, dale. Está muy suave. Otra vez. No le gustó el balón, lo cambia. Y en ese momento falta solo un minuto. Muy bien. El tiempo corre, eso. Ahora sí lo veo con ganas, Mauricio. Ahora sí. Corre, le pone todo. Se le mueven los colochos y todo corre. Buena. Sí, vale. Ahora sí.
poniéndole candela a eso, poniéndole rapidito. La coloca un poquito baja, pero igual le funciona. ¡Brinca, ah, vamos, Vindas! Bien, 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 salvada. ¡Corre, corre! Sale de una vez. Vindas muy alta para Martínez, se devuelve. Bien, ahora sí, esta parece muy, muy larga. Cuidado, cuidado, concentración ahí, porque van con muy buen ritmo. Bien, 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 corre, Mau. Corre, 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 corre. 20 segundos. Úpale, úpale. Más presión en esto. Bueno, 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 bueno. Y bien, bien. ¿Cuánto queda ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, 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 tiempo. ¿Te acercó mucho? Tiempo. ¿Quiere que le diga cuántos? ¿Cuántos? ¿O dejamos en...? Ustedes mandan, ¿quieren saber o no? Dice aquí Daniel Murillo que no quiere saber. Ustedes deciden... No estoy viendo a Daniel Murillo, pero dice que no. Dice que sigue aquí. Si quieres ahí. No, okay. ¿Cómo quiere empezar? Está, nada más. ¿Se ponen de acuerdo? Ah, vamos, vamos. Arriba. Tres. Ok, no quieren saber cuántos, ¿verdad? No quieren saber, Pablo, no quieren saber. Ok, esa no calocó bien. Vamos. Esa no vale. Esa no vale. Bien, sale Solís. Para arriba, Javier, para arriba. Arriba, arriba, más arriba. Alta, más alta. Esa, ahora sí, esa es. Ahora sí, Mari, ronda, bien, ronda, bien, ronda, bien, ronda, bien, ronda, Mari, ronda. Corriendo. Usted sabe cómo es eso. Bien, le pone candela a Mari. Así me gusta. La vemos en Puerto Viejo el próximo fin de semana. Bien, 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 bien. Está bien. Más para atrás. Más para atrás, Mari, porfa. Más duro, Mari. Dele, dele, bien, duro, bien, Mari. Eso es. Vale, ronda, excelente, ronda, excelente, ronda, excelente. Más cerca. Excelente. Sale Javi, la pone Mari. Durísimo. Hace su esfuerzo, pero no la coloca bien. Otra vez, vamos saliendo. Duro. Mari, uy, más duro, Javi, más duro, más duro. Más duro, más duro. No, 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 más duro, no le hagas caso. Más duro, bien, bien. Es así, dale, rota, rota, Sorry, rota, la salva, rota, corre, rota. Corre, corre, corre de una vez, corre, corre, corre. Tienen que subirle el ritmo, don Giovanni. Sí, vamos, ¿sabes? Esa es. Ahora sí, esa sí funciona, Mari, es suya. Esa. Bien, rota, bien, bien, rota, bien. Ahí ya empezaron a agarrar, ya empezaron a agarrar. Atención, un minuto, un minuto. Ya los tenemos, ya los tenemos. Vamos, Mari, vamos, dale. Vamos. Excelente, excelente. Vamos, rota, rota. Ay, para allá. Excelente. ¿Quién va? Va bien, muy bien. ¿Cuál es la casa? ¡Ay! ¡Pasito porque es mujer! ¡Duro! ¡Pasito porque es mujer! ¡Otra vez! ¡Le duele la cabeza! ¡Le duele la cabeza! ¡Eso es! ¡Mari, bien, bien, bien! ¡Esa es! ¡Buenísima! ¡Corre, Soli, corre! ¡Corre! ¡Ese minuto qué es! ¡De arena! No, 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 ahí está, ahí va corriendo el minuto. ¡Tres minutos! ¡Bien, bien! ¡Esa es, Mari! ¡Excelente! ¡Ay, Mari, se vuelve! ¡No la agarró, no la agarró! ¡Atención, atención! ¿Cuánto queda? ¡Dígame, Pablo! ¡25 segundos! ¡Larguísima! ¡Otra vez! ¡Viene, sigue, sigue, se vuelve! ¡Perdón! ¡Bien! ¡Es así, es así! ¡Bien, Mari, bien, bien! ¡Rota, rota, rota! ¡Vamos, corriendo, corriendo! ¡Atención! ¿Cuánto tiempo? Vamos, vamos, 9, la última, la última. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí, por favor, el equipo azul la pone de este lado. Ahí de este lado, lado izquierdo, hicieron lo posible. Pero vamos a oír cuál es el marcador, Pablo. Los amarillos con una muy buena actuación. Ajá. Vindas. Martínez. Y el Chunche Montero. Chunche y Merlin, que sí, es sí, parte que venga, del equipo. Venga, exactamente. Yo creo que puede ir preparando la cancioncita porque hicieron 10. 10, ajá. Mientras que el equipo de Javier, Solís, Mari y Murillo no lo salvó la física. Esta vez solo hicieron 7. Así que el primer duelo de la noche con la música del Chiqui, del Chunche, digo. De una vez, saludos rápidamente. Vamos. Un saludo muy especial para mi cuñada Génesis Mora, que está cumpliendo años hoy. ¡Feliz cumpleaños, Génesis! Mi hija Valentina, mi esposa Cindy, mis papás en Pueblo Nuevo de la Juela y a Guardianes de Perros en Cartago. Pura vida. Un saludo muy especial para Randall González, que me está viendo en el Coyol de la Juela. Besotes para Sebastián González y la gente del Cacao de la Juela. Mau, para Raúl, ¿no lo escucho? Vélez, que están cumpliendo 47 años de casado. Felicitaciones. Mi canción es de cumpleaños ahora, ¿verdad? Pues sí, este Daniel, sí lo escuchamos, de verdad. Sí, 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 okay, pura vida. Sí, perfectamente. Ahora nos vamos a un corte comercial, pero no se despegue porque el programa está buenísimo y además muy invitado, súper, súper especial el día de hoy, Javier Santaolalla. Ya casi volvemos. Pegado, pegado, pegado.
Continuamos con más de Conexión. Vamos a hacer la explicación. Vamos. Para que no estén así. Los tiritos es sencillísimo. Entonces, yo tengo que hacer el pase, el que está acá. Llega a la raya, ahí lo hizo mal Giovanni. ¿Por qué? Llega a la raya, tiene que pasar la raya, okay. Giovanni pasa. Y digamos, el otro está ahí, ya se mao. Son tres, ¿verdad? Entonces sí, viene acá. Tira usted, corre de una pasa vez. Pasa la raya. Ok, muy bien. Ya pasamos el set. El que está aquí corre, casi lo deja sin cabeza. Y hay se que pegarla ahí. La cosa es pegarla ahí. Okay, okay. Esa es. Es la pero los al revés. Van a jugar todos aquí. Ok, empieza entonces, el equipo amarillo. Están en fila. Empieza el equipo amarillo. ¿Quién va a rematar? Rematamos todos. Tiene que pegarla allá. Acuérdese, también es rotando. Mire. Mírenme los azules. ¿Sabe quién quiero saludar acá, mientras se prepara? Los azules. Mientras se agachan. A Warren Canales es nuestro director de cámaras aquí hoy en Conexión, que está cumpliendo años. Warren, felicidades. Es el que está encargado de definir hoy las cámaras que usted ve. De todo este montón de cámaras, sí, saludo, de las decenas de cámaras, él es el que decide cuál. Entonces él es el que está en este momento ponchando esa. El ponchador. Y si le decimos ponche el brazo, lo poncha. Y si le decimos ponche otra vez a Solís, ahí está, es el que hace eso. Un saludo a Warren, ya. Así es, un saludo, iniciamos. Para todos. Yo, ya sabes, todos tienen sí. que ir rotando. Okay, todos. Yo se la paso todos a Dani. Todos están rotando. Ahí, sí, rotando. Ok, la pasa, empezamos. ¿Cómo rotamos? Como ustedes quieran. El que remata se pasa para allá y el que tiró viene acá y hace fila. Okay. Listo. Okay, empezamos. 3, 2, 1, corre tiempo. Dale, corre. Uy, fuera, de una vez. Vamos, Binda, se prepara. Vamos, Solís, vamos. Vaya, chuche, corre, vaya, chuche. Una vez, chuche. Pum, fuera, ay, ay, la luz. Esa bola no bajó nunca. Lele. Detrás de la línea. Bien, primero. Hola. Hay que ser bola. Entendieron muy bien la explicación que hicimos rarísimo. Ya entendí, ya entendí. Ahí está el otro balón. Mira, muy bien. Corre. Ahí está, lo tienen a la par. Vaya. Ahí sigue, la tira también al otro lado. Dale. La pasa. Un gol hasta el momento. Vamos. Fuera, exacto. Buen toque, linda, buena, Por dentro, suavecito. Mau, de una vez, ahí le va. Corre. Golazo. Mau, bien encendido hoy. Bien encendido, ya dos. Bien, buena parada por parte de Solís. No la tire tan largo, porfa. Solo tenemos dos balones. Esta no vale, está adentro. Tiene que ser detrás de la línea. Suavecito, Chunche, suavecito. Porque me emocioné. Lo hice mal. Bien, de una vez. ¡Pum! Tira con todo. Buena. Tomate. ¡Dele, Chunche! ¡Vamos, Chunche! ¡De zurda! ¡Ahora sí la voló! ¡Sopilotazo! ¡Sopilotazo! ¡Esa no es! Y ahí se la tiraron malísima. Bien. Más rápido. Se cuadra. Ahí está. Y el tiempo transcurre. Tira con todo. Paradón por parte de Solís. Haciendo casi un split. ¡Tira ahí! Cuidado ese pantalón de Solís. Cuidado. Se puede estallar en cualquier momento. Cuidado ese pantalón. Muy bien. Se va larguísima. Ahí la está esperando, se la están poniendo a la izquierda. Pero eso no, hay que tirarla más arriba. Para acá. Me está matando. Más para acá. Este. Ahí está. Ahora sí, la pegó Martínez. 20 uy, segundos, 22 no, segundos. Chuche. La pone Mer, la pone. A este lado, chuche, más para acá. Muy allá. Vaya, ¿qué está esperando? Bien, corre. De una vez, Merly, corre. Tienes que tirar, se cuadra. ¡Qué linda, Mari! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Yo vi dos goles. A ver, okay. ¿Cuántos? ¿Cuántos goles? Vamos a ver la repetición. Yo vi dos, ¿está bien? Y dos golazos. Vamos a ver la repetición mientras se prepara el otro equipo. Yo vi dos golazos de Mauricio. Aquí viene la repetición, ve ahí. Ahí está. Claro, Mauricio Montero. Los dos son de Mauricio Montero. Los dos son de Mau. Está el primero, nada que hacer para Solís. Y el otro. Bueno, el otro no, está, Fue ese. Hizo dos goles, muy buenos goles. Vamos a ver cómo le va atajando. Y el que inicia es Solís. Recuerden que Solís es zurdo. E iniciamos. 3, 2, 1. Arranca esto. ¿Quién hace el pase? Sí, exactamente. Él es zurdo, la espera. ¡Paz! ¡Golazo! Primer tiro de uno. ¿Qué pasa? ¡Chunche, dale! ¡Ah, no! ¡Uy! Se la pega muy bien esa. Pega en el tubo, corre. La está tirando muy allá. ¡Y paradón! Aquí tenemos a otro Navas. Tira con todo, Mari. Muy bien, Mari. Se cuadra. Casi. Sí, tenemos a nuestro Navas, de verdad. Sí. Ahí se echó ya. ¡Balón! Se echó ya. Tira. ¡Uy, durísimo!
La pone. Vamos. Hace falta balones, hay que recogerlos. Más duro, Mari. Perdón, perdón. Más duro, Mari. Muy lento, muy lento. No va a llegar, perdón, no va a llegar, perdón, no va a llegar. Mejor devuélvala, mejor devuélvala. Eso es. Ahora sí. Vamos, Mari, eso sí puede. Durísimo, durísimo. Golazo, oh, Mari. Golazo. 2 a 0, 2 a 2, empata esto. Solís otra vez. Uy, la pega en el poste. Tienen todas las de ganar. Tienen todas las de ganar. Un gol y ganan. Ahí está. Ahora sí. Y lo dejo sin ser. Muy bien. Literalmente. Literalmente sí. Gol. Y la toquecito. Buena parada por parte de Mauricio. La recoge una vez Murillo. Más duro para que llegue a Solís. Uy, la intenta clubear. Mucha técnica, mucha técnica. Se agrandó. Tira, Mari. Castrero. Ahora es el turno de Javier. Ya ganaron 40 segundos. ¡Póngala! ¡Una! ¡Gol! ¡Tira! ¡Paradón! ¡Uy, paradón! ¡Paradón, paradón! ¡La pide! ¡Ay, Mari, Mari! ¡Más duro, más duro! ¡Tírela! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡No, tírala, tírala! ¡Bien, ahora sí! ¡Madre, sí! ¡Ay! ¡Vean, mi chiquito atrás! ¡Pinda, nada tiene que estar haciendo ahí! ¡Le está tirando las bolas! Se cuadra, Javier. Sí. Y para abajo, otra vez. Mari, la última. Vamos, Mari, tiene que pasarla. Dale. Duro, Mari. Bien, bien, bien. Bien, bien. No vale, pero según mis cálculos, no sé cómo le fue a usted. Los cálculos suyos dicen 3 a 2. Ganadores. El equipo azul. El equipo azul. Con hueco incluido. Los ganadores del duelo de los cintos. Buena, buena. El equipo azul. Javier, Solís, Daniel Murillo y Mari. Gran trabajo, gran, gran trabajo. Ahora sí. Saludos, saludos. Aquí el que gana, saludos, Javi. Bueno, bueno. Saludos a toda la gente. De verdad que hoy nos trataron muy bien a Marquito, a Roger Chung, a toda la gente, Samir. Saludos a todos. Un saludo. Excelente. También a José Gamboa, a Ricardo, a Eduardo, a Juan Gutiérrez y a Fabián Chávez. A Ana Murillo, a David Gutiérrez, a David Gutiérrez, a David Rodríguez y también a Juan Marín, que nos están viendo, pura vida. Eso es. Bueno, ¿no, no querés saludar a alguien especial? Al que hizo eso. Sí. No quería hacerlo. Venga, veámoslo, veámoslo. Pero explícanos, ¿por qué se quebró eso? De acuerdo con la demasiada fuerza. Demasiada fuerza. Demasiada fuerza. Demasiada fuerza, demasiada fuerza entrando a un hemisferio que es muy... ¿Vos también sabes de física, entonces? ¿Vos también sabes de física? Bueno, es que yo lo sigo a él en Instagram y es una eminencia. Entonces, algo he aprendido. Se me olvida todo, pero algo... O sea, siempre lo veo. Pues yo lo aprendo, pero luego lo olvido. Es peor todavía. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Con el duelo. Hoy con el duelo. Así se ponen, entonces, en filita india los respectivos equipos. Y recuerden... En 5 minutos respondemos la mayor cantidad de preguntas. Ok. ¿Qué pasa, Giovanni, si yo no he terminado de hacer la pregunta y ya alguien apretó el botoncito? Yo me callo y tienen que responder. Tienen que responder. Okay. Tienen que responder. Así 5 que minutos. Tienen que esperar al final. Y por favor, no golpeen muy duro eso. Están golpeando el botón. Solo una vez. Queda pegado. Solo una vez. Perfecto. Okay. Cuando usted quiera. Preparados, es preguntas de todo tipo. ¿Tiempo? Son individuales. Arrancamos los 5 minutos. 3, 2, 1. Tiempo. Su nombre del actual campeón de Champions League. Vindas, Vindas. Vindas. A ver, no se encendió ninguno de los dos. ¿Dónde, dónde lo veo? Ahí, nosotros lo vemos. Ahora aquí. Ahora sí, Murillo. Murillo. Les tocó primero. No, yo primero. Real Madrid. Pues yo lo toqué primero. Sigue, corre, corre, Vin, corre. ¿Cómo no se enciende? ¿A quién le crecía la nariz cuando mentía? Ya lo había tocado. Pinocho. Sí, no, pero yo lo toqué primero. Vamos a ver. Se detiene el tiempo, se detiene el tiempo. Dele, dele, dele. Ahí está yo. Se detiene el tiempo, vamos a ver. No, 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 no sirve este. Ahora sí, ya. Y ahora sí. No, Mer, sigue corriendo. Erling, vamos, okay, vamos. Ok, siguiente. ¿Cuántas costillas tiene en promedio un ser humano? Apriételo duro. Paso. Siguiente. A ver, a... Vamos a ver. 24 aproximadamente. Mencione un país de Centroamérica. Guatemala. Bien, bien, chuche, bien, chuche. Porque está chiva, porque está chiva. Si 50 es el 100%, ¿cuánto es un 90%? 40. 40. No. Era 45. Falla. Sí. Una vez. Ya no puedo. Solo el que enciende. ¿En qué ciudad se ubica la Casa Blanca? A ver. Merlin. Washington. De Merlin. Siguiente. Merlin. Vamos. Ahora nombre sí, es que del no. goleador de Rusia 2018. Uy. ¡Ay!
lo recuerdo. Han pasado las dos veces. ¿Quién era? ¿Quién era? Dios santo. No sé quién era. ¿Quién era? ¿De qué está cubierto el cuerpo de los peces? Escamas. No, de Francia. Adelante, muy bien. Bien, bien, bien. ¿Qué pasó, Mau? ¿Qué pasó, coño? ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? Bien. Equilátero. Muy bien. No, pero muy bien. Esa no sirve. Para nada. No, excusas. De la capital de Croacia. Sí. Ey. ¿Qué pasan? Era Zagreb. ¿Qué colores tiene la bandera de España? Está mala. Solís. Amarillo, rojo y blanco. No, solo es amarillo y rojo. Ya lo digo. Se pasó de colores. ¿Quién es el protagonista de la película Rocky? Vamos, vamos. Javier. Silvestre Stallone. Bien. Siguiente. Bien. ¿Quién gobernó? Vea. ¿Sabe? Vea. Vamos a ver. Voy. Vean. Se pausa el tiempo, es que le está dando muy duro. Suavecito. Pero yo ahora le di suavecito y no sabe. Suavecito, a un dedo, la verdad. A un dedo no sirve. Yo veo donde golpea así fuerte. No, le están dando muy duro. Bueno, es que con cariño. Vamos a ver. Dele suave. Ahí. Ve. Al que venga alguien más. Venga, Dani, dale. No, yo tengo que cambiemos. Es que hay que levantarlo aquí. A ver, aquí tenemos un montón de mecánicos y mecánicas. Ahora sí, se enciende, sí, con amor. Es que hay que tratar ahora sí, le tiene que dar suave, no con tanta intensidad. No se emocionen. A ver, apáguelo, no se emocionen. Ok, quedan 2 minutos 29 segundos en ese momento. Siguiente, se apaga ahí. Siguiente, ¿verdad? ¿Quién gobernó los Estados Unidos desde 2009 hasta 2017? No le tienen que hacer tanto. Pero no le hizo Obama. Le hizo bien. Barack Obama, sí. Siguiente. No puedo con ese botón. ¿Cómo se le conoce al máximo goleador de España? ¿Del qué? De España. Uy. El apodo. ¿Cómo se le conoce cuando hay un máximo goleador? El apodo. Sí. ¿Es él? Con Peck. Oh. Pichichi. Sí, muy bien. Ah. Siguiente. Bien, Merlin. ¿Cómo se llama al animal que nace de un huevo? ¿Solís? Un mamífero. No. ¿Cómo se te ocurre? No, póngale cero. Ovíparo. Oh. Tiene que perder todas ya. Ovíparo. Mencione un nombre que empiece y termine con la letra A. Álvaro. ¿Ah? Javier. ¿Qué? Lo encendió primero, Amanda. Muy bien. ¿Cómo encendió si estoy aquí? Bien. Dios santo. No enciende este. ¿Ah? ¿Cuáles son los colores de los... ¿Cuáles son los colores de los anillos de los Juegos Olímpicos? Rojo, amarillo, verde y negro. 5. Rojo, amarillo, le faltó el azul, lo siento. ¿Sí? No, ya perdido un montón. Eran 5. Perdieron por ellos mismos. ¿En qué ciudad se encuentra el estadio de Wembley? Uy. Sí. Mari. Sí. Sí, Mari, ese que está pensando. Sí, tiempo. Sí. Estoy muy Mencione un elemento de la tabla periódica que inicie con la letra Z. Está muy fácil. Si no pasa. Zinc. No sé. Siguiente. Zinc. ¿Cuál dijo? Zinc. No. Lo dijo. Sí. ¿Cómo se llama el estadio del... Qué fácil, del FC Barcelona. Camp Nou. No Camp. No. El Camp Nou. No. No sirve esta cosa. No. Caminen yo. Se lo sucedió tarde. Ahora se llama Spotify. Siguiente. No me molesto. Gracias, papá. Tiempo, igual ganamos. Porque ellos se equivocaron un montón. Ya ganamos. Okay. Sí, ganamos. Álvaro termina con A. Estoico. Gracias. ¿Qué se lo cambiaron ahora este? Ya cuenta. Inmediato. Venga, Chuche, van a ser las 10 de la noche y no tiene eso. Ahí está, dele que dele. Con todos los errores y demás que tuvo el equipo azul, aunque respondieron más, terminaron apenas con 6. Uy. Pero los amarillos respondieron menos y terminaron con 3 apenas. Yeah. Así que el duelo otra vez lo gana el equipo de Javier, el equipo azul. Yeah. Y vienen más saludos. Saludito para Berman Madrigal, David Salazar, Reinaldo y Isaac Morales. Ah, yo estaba buscando.
Ahora sí. Saludos a Miguel Hernández que nos está viendo y disfrutando. Saludos para Juli Gómez, para Daniel Chinchilla, para Jorge Abarca y para Kiara Martínez en Sintonía Conexión Pura Vida. Para Jan Mata, Sanabria también, un abrazote. Bueno, más saludos. Sí, a Isaac Newton. Ah, bueno. Te quiero. Y a Galileo Galilei también, un saludo. Nos vamos a un corte comercial, pero no se despeguen. Pónganse cómodos. Ya casi regresamos con el ABC Dario. Si me voy, regreso breve. Eso de miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Tu sudor, esa energía para probar que lo puedes todo, por ti, por tus hijos, ese esfuerzo para estar saludable, ese poder para proteger a todos, ese minuto más, ese kilómetro más, hidrátalo con Deporate, porque tu esfuerzo vale. Te cuento un secreto. En Informe 11, llenamos de color tus noches. Vivimos experiencias increíbles. Caminamos juntos por cada rincón de nuestro país. Y compartimos historias únicas. Ya que sabes nuestro secreto, llena tu vida también de color. Todos los días a las 9 de la noche, Informe 11, pone el 11. Se viene el abecedario. Se viene. Se viene el abecedario. Vamos a ver qué tal andan hoy. El abecedario es muy sencillo. Recuerden que está ahí. ¿Lo pueden colocar? Daniel Murillo y Javier se encargarán del abecedario azul. Mientras que el abecedario amarillo estarán entre Vindas y Martínez. Ahí está. Recuerden que el tiempo es 2 minutos. Y en el momento en el que ustedes pasen, ahí se detiene el tiempo. Y, o fallen, se detiene el tiempo y va el abecedario al otro, a los contrincantes. Recuerden nada más, si no entonces una, pasamos. Pueden pasar, cuando se pasa no se detiene el tiempo. Listos, entonces, arranquemos con Vindas y Martínez, ¿de acuerdo? Con el amarillo. Ustedes son el equipo 1, ok, de acuerdo. Iniciamos. Arrancamos en 3, 2, 1. Con la letra A, nombre del científico mundialmente conocido por el desarrollo de la teoría de la relatividad. Albert Einstein. Con la letra B, fue un cantante y compositor jamaiquino. Su nombre era Robert Nesta Marley y se le conocía como... Bob Marley. Con la letra C, banda británica de pop y rock formada en Londres, liderada por Chris Martin. Coldplay. Con la letra D, novela de fantasía gótica y terror escrita por Bram Stoker, la cual fue publicada en 1897. Digo. Drácula. Con la letra E, equipo 9 veces campeón de Inglaterra con sede en Londres. Everton. Con la letra F, país de Europa del Norte, limita con Suecia, Noruega y Rusia. Su capital es Helsinki. Finlandia. Con la letra G, servicio de correo electrónico proporcionado por la empresa estadounidense Google desde 2004. Email. Con la letra H, cordillera situada en el continente asiático, la cual se extiende por países como Bután, Nepal, Himalaya. China. Ajá. Con la letra I, acción que sucede cuando el cuerpo no logra regular su propia temperatura, produce pérdida de conocimiento y convulsiones. Con H. Con la letra I. Y sería... Pase. Con la letra J, especie de mamífero propio de África. Es la más alta de todas las especies terrestres jirafa, existentes. Jirafa. Con la letra K, apellido del futbolista congoleño francés que se desempeña como defensor en el Paris Saint-Germain. Kimpembe. Con la letra L, electrodoméstico de cocina utilizado para triturar alimentos. Licuadora. Con la letra M, nombre del club con más títulos de Premier League. Manchester. Y United. No. Fallan, se detiene. Bueno, ¿qué? Era el City. ¿City? El City. Más no. Premier City. ¿Seguros? Creo que no. No, United. Bueno. Ahí está, se detiene con la letra M. M. Les quedan 7 segundos. Pero todavía vamos al otro. De United. United, ¿no? Fallaron la M. Ok, vamos con la letra... Fallaron la M, así que ahí se detiene.
¿Listos, Murillo y Javier? Sí. Vamos con todo. Tienen 2 minutos, ustedes pueden detener el crono cuando gusten, cuando fallen, eso sí, o pasan a la cuenta de 3, 2, 1, ya. Nombre del autor del único gol con la en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, con la letra A. Andrés Iniesta. Con la letra B, banda de rock británica formada durante los años 60. Virus. Con la letra C, nombre del signo zodiacal entre las fechas 22 de diciembre y 19 de enero. Capricornio. Ajá, ya lo dijeron. Capricornio. Con la letra D, documento emitido que afirma que el destinatario ha completado con éxito un estudio que se le conoce como... Paso. Con la letra E, nombre del futbolista que utilizará el dorsal 9 del Manchester City. Erling Haaland. Con la letra F, nombre del proceso químico que se produce en las plantas cuando se exponen a la luz del sol. Fotosíntesis. Con la letra G, club español recién descendido de la segunda división, actualmente es dirigido por Aitor Caranca. Girona. No, se detiene. Se detiene. Era Granada. Ok. Bueno, los dos. Los últimos 7 segundos para Vindas y Martínez. La N. Arrancamos con la letra N. Expresión química que es un conjunto de reglas o fórmulas utilizados para nombrar los elementos químicos. Nomenclatura. Bien, Mike. Con la letra. Ay, muy bien. En 7 segundos una. Estaba muy larga. Ok, le queda el tiempo restante. ¿Cuántas hicieron al final, correctas? Un minuto, tenemos un minuto. 12 letras, muy bien. 12 letras correctas y les quedan 1 minuto. Pueden pasar cuando no saben. Y vamos con la letra H. Nombre del actor protagonista de la saga Indiana Jones. Harrison Ford. Con la letra I, nombre del personaje que descubrió la ley de la gravedad y el movimiento. Isaac Newton. Con la letra J, personaje ficticio de la saga de Piratas del Caribe interpretado por Johnny Depp. Jack Sparrow. Con la letra K, esta fruta tiene origen en el Extremo Oriente y lleva muchos años cultivándose en China. Paso. Con la letra R, material magmático fundido que expulsa un volcán. Lava. Con la letra M, nombre del atleta con más medallas olímpicas de oro. Michael Phelps. Con la letra N, célula del sistema nervioso cuya función es recibir y procesar y transmitir neurona. Información. Con la letra Ñ, contiene la Ñ, sinónimo de la palabra raro. Extraño. Con la letra O, clubes como el Columbus Crew y FC Cincinnati juegan en esta ciudad de los Estados Unidos. Ohio. Con la letra P, una de las principales actividades económicas del país como Cuba, de países como Cuba y México. Paso. Con la letra Q, ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. Química. Con la letra R, famosa por sus ciudades medievales y sus fronteras montañosas. Muy bien. Muy bien, muy bien. 14 letras, así que este tercer duelo consecutivo es para el equipo de Javier, para los azules. Giovanni Linares. Así es, a celebrar se ha dicho. Conocimiento puro. Venga, venga, venga. Muy bien. Felicidades, de verdad. Felicidades. Venga para acá, venga para acá. Felicidades, muy bien. Por un momento pensé que lo iba a lograr. Era estrategia. Muy buena estrategia, muy buena estrategia. Dimas, saludos. Javier, a la gente de Granada que le hemos ofendido porque no sabemos que habíamos ascendido. A toda la gente de Granada. Saludos a todos en Liberia y en la Ciudad Blanca que nos están viendo. Saludos a Gabriela Ramírez que nos está viendo ahí. Casita. Mari, Escalante. Saluditos a toda la gente linda en la casita. Ok, y saluditos a quién? A Luzania Víquez, que ya está aquí con nosotros. Hola, Lucy. Dale, Lu. Hola, hola, compañeros. Qué gusto verlos. Y me tenían así, pero con la boca abierta, con mucha expectativa. Felicidades a los ganadores, entonces. Está duro eso, ¿verdad? ¿Viste? No, de verdad que me pusieron nerviosa, pero bueno, felicidades a la todos. La presión mata a cualquiera, felicidades. Y bienvenido a Javier, ojalá que se sienta como en casa también. Así es. Y bueno, amigos, gracias de verdad a todos ustedes por estar en sintonía de Conexión Fútbol. Vean, yo quiero invitarlos, como siempre yo vengo, yo me apropio de este espacio porque quiero invitarlos para que no se pierdan Informe 11. Tenemos un programa de lujo, lleno de historias lindas, positivas, de esas que llenan el alma y el corazón. Y yo le hago la pregunta a usted, sobre todo a usted si es una dama. ¿Usted maneja? Probablemente algunos dirán sí, aunque sea patineta, pero yo manejo, de que manejo, manejo. Ahora, yo le pregunto, ¿se atrevería usted a manejar un camión? Sí, un camión enorme, así como este que estamos viendo en las imágenes. Bueno, resulta que vamos a conocer a una dama cuyas palabras... que más la caracterizan, o las palabras que más la caracterizan son valiente, aguerrida,
esforzada y es una mujer que se define como amante del volante, pero no de cualquier volante, no, 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 sino que desde chiquitita le encantan los camiones. Así que vamos a conocer a esta dama y cómo ha sido su desenvolvimiento en medio de los camiones. Pero también vamos a conocer a Doña Auxiliadora. Resulta que ella es una persona que tiene 60 años, tiene un jardín que da de qué hablar. Si usted es un amante de las plantas, tiene que ir a conocer el jardín de Doña Auxiliadora. El detalle es que hace 20 años Doña Auxiliadora sufrió un accidente automovilístico y ella tiene una parálisis en la mitad de su cuerpo. Pero esto no le impide ser una mujer empoderada, feliz, contenta de poder cuidar su jardín y sobre todo de inspirar a muchísimas personas. Así que bueno, esto es solo parte de lo que tendremos esta noche a partir de las 9. Así que ya casi los esperamos para que no se pierdan nuestro programa que hemos preparado con tantísimo cariño para todos ustedes. Y se quedan con más de Conexión Fútbol. Sí, Luzania. Ya viene el pase de adentro, pero antes del pase de adentro, sí, yo quería hacerle una pregunta a Javier, porque la gente que está en casa, Javier, ahora les decíamos cuando arrancábamos el programa que usted ha logrado hacer que la ciencia se convierta en parte de la vida de la gente, ¿verdad? Primero lo hiciste a través de internet por YouTube, ¿verdad? Sí, ¿cómo fue ese fenómeno? Bueno, empezando a contar cosas que yo pensaba que eran divertidas, entretenidas de una forma graciosa, hablando de relatividad, de cuántica, cosas como por qué en las películas de Marvel puede volar uno, pues, explicando cosas complicadas de una forma sencilla. Y empezaste a ver que la gente le ponía demasiada atención a eso, sí, ¿verdad? Sí, hablamos de millones de seguidores con millones de views. La verdad que estoy súper feliz con cómo ha ido la cosa. Y además a eso, es lo que más llama la atención es que mucha gente se ha enamorado de la ciencia explicada de una manera simple, digamos, sí, que cualquiera que no conoce de ciencia lo puede entender. Esa es la gracia, que puedan aprender una cosa nueva, fácil, sencilla. Y bueno, poco a poco enseñando pequeñas cositas que yo creo que son además aplicadas al día a día. De hecho, Joa, sí, porque ahora estaba conversando también fuera de micrófonos y adicional a que has sido un fenómeno en YouTube, ¿verdad? Donde tenés millones de seguidores, sí, 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 y millones de likes y de views de los videos. También tenés una plataforma distinta, Amautas, ¿verdad? Sí, sí. Amautas. Pues queda una especie de Netflix de ciencia para aprender sobre células madre, cambio climático, cualquier cosa que quiera, mecánica cuántica, viendo desde la televisión de forma entretenida y divertida por profesionales, catedráticos, personas que lo cuentan de forma amena, cercana, divertida. Javier, ¿cómo accesamos a Amautas? Sí, es en amautas.com y ahí tienen toda la información. Y eso, amautas.com, es la posibilidad que tiene uno de conocer sobre ciencia de una manera más entretenida, digamos. Sí, es sencillo, es directo, es fácil, para toda la familia. A mí me llama demasiado la atención que lo he visto acá en Costa Rica estos días. ¿Cuántos días llevas ya en el país? Llegué el sábado. Llegó el sábado y lo vi en universidades. Hoy estuviste en la UCR, ¿verdad? Sí, sí, dos charlas. Sí, también en colegios. Repletas de gente, sí, y de gente que no necesariamente son amantes de la ciencia, pero que se han empezado a encontrar ese gusto, ¿verdad? Sí, de todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos, mayores, amas de casa, profesionales. La verdad que lo bonito de la ciencia es que une, conecta y que llega a todo el mundo. Digamos, además se me da mucho mejor eso que el fútbol, como han podido ver. Explicar la ciencia es lo mío. Sí, eso es. Me llamó muchísimo la atención lo que acaba de decir Pablo. La cantidad de gente joven que te sigue, pero es un montón. Inclusive sí, yo sí, te conocí a vos por un muchacho de 15, 16 años. Sí, sí, es la verdad. Fue el primero en hablarme de él. Es bonito, claro, que ahora los niños le pidan a sus padres que le compren libros de física. Eso me parece muy bonito, ¿no? Oiga, y además, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿por qué le dimos una...? No, 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 fue que nosotros le dimos una camiseta al Cartaginés. No, no, así vino, así vino. Usted dijo que Cartaginés iba a ser campeón y eso generó también... Hace 4 años estuve en el TEC de Cartago, me regalaron una camiseta, me hicieron cartagueño. Cartaginés. Cartaginés. Me hicieron del equipo y con casi cierto tiempo me lo pongo. El otro día, hace 2 semanas, me enteré que está en la final y pues empecé a poner fotos en Instagram de vamos Cartago, que esta vez sí. Iba a Cartago y se llenó mi Instagram de gente de Cartago. Y la pegaste. Y bueno, ganaron, se demuestra que tengo poderes cuánticos, ¿no? Y la cara de Mauricio está suyo. Pero bueno, en serio, era injusto eso. Cartaginés tenía a un aficionado que le... Vamos a seguir en esa toda la semana. Oiga, nada más, Javier, y adicional, ¿ya conociste el estadio de Cartago y todo? No, voy mañana, me han invitado a verlo, a conocer la copa, a celebrarlo, porque bueno, también soy parte, ¿no? Como aficionado, soy parte del club, digo yo.
Por favor, Heiner, démele las entraditas aquí al hombre para la copa ahora, el sábado. La supercopa. A las 8 de la noche para que celebren el estadio. Ah, ¿estás el sábado aquí en Costa Rica? Sí. Muy probablemente podrías ir a ese partido. Ayudémosle, Heiner. Sí, sí. Póntese, Heiner. Tiene que ir al partido contra Herediano. Sí. Oiga, sí, es un partidazo. Partidazo. Javier, muchas gracias por estar aquí. Ajá. Y bueno, no hemos terminado. Seguimos. A seguir ganando, porque el equipo azul va por delante, ¿no? Ok. Sí. Seguimos jugando. Estamos pateando el culo al amarillo. Oh. Vamos de una vez ahora sí con los... Pase y adentro. Es un minuto, ya está dentro. No, ya está. Es un minuto a los 30 segundos. Solo cambio, ¿de acuerdo? Tres, exactamente. Bien, vamos. 3, 2, 1. Arranca. Acuérdate que es detrás de la línea. Más duro, Mari. Más duro, un poquito. El primer barril vale 15 puntos, los dos de atrás valen 10 puntos y los últimos tres valen 5 puntos para que vayan sumando en caso de que entre algún balón. Hasta el momento nada. Vamos, Soli, vamos. Ahí le están apoyando a Soli. Vamos, Solís. Vale, Solís. Bien, bien, esa parece que va. Es una prodigiosa. Así se habla, Muri, así se habla. Detrás de la línea, recuerden. Con chanfle. Detrás de la línea. Con chanfle, oiga. Ahí casi. Entre los primeros 15. Y cambio en este momento. Cambio. Corre, Mari, corre. Viene Soli. Nada, ¿verdad? No ha entrado nada. Oiga, que yo sepa nada hasta ese momento. Chuche. ¡Cuidadísimo! ¡Honrón! ¡Honrón! Bien, Mari, detrás sí. Detrás de la línea. Bien. Ey. Vamos. Esa la quedó un poquito alta. Ahí está, sí, oye. ¡Ay, pifionazo tremendo! Casi se echa las piernas al hombro. Más duro, Mari, más duro. Bien. Más duro, Mari. Bien, es así, Mari, es así. Uy, señor. Y tiempo, nada más voy a revisar, pero... ¿Registramos ahí? Creo que... Solís, ¿para dónde va? Nada, yo va. No se acerque aquí, Solís, no se acerque. Que las parábolas y eso, Pablito. Eso fue una... Se fueron en cero. Eso fue lo que hizo falta, exactamente. Exacto. Recuerden. Ok, equipo amarillo ahora compuesto por Merlin y Mauricio Chunche Montero. Arrancamos con el tiempo. 3, 2, 1. Sale de una. Bien, solo una. Ahí está. Con una gana que entre. Tranquilo, Chunche, tranquilo. Eso. Bien, Chunche. Uy, casi esa. También recordemos que si botan algún barril se queda en el suelo. Más suave, Chunche. Más suave. Quiero que vean el efecto. Uy, casi el rebote ahí. Esa es. Ahí está. ¡Ay! Caprichosamente. Vamos, Chunche, no vamos. No quiso entrar. En ti confiamos, Chunche. Aquí. Aquí está. Cambio, Merlin. Corre. Vamos, venga, Chunche, hay que pasar bolas. Yo son 30 segundos, sí, señor. Aquí está la ley de la física en este juego, ¿verdad? Ay, sí, completamente. ¿Nos podría explicar qué es lo que pasa? ¿Qué debería hacer Santi para meterla? Contanos, hay que hacer. A ver. Tiro parabólico, ángulo mínimo, yo creo que entra. Con lo mínimo entra. Bien. Solo una, Merlin, una. Una es la que queda. Vamos, Chunche, más globiada. Dice. Esa. No hay que decir mucho, se fueron en cero también. Fatal. Salud. Así que todo se definirá en el duelo del fut-tenis. Está bien. Una vez que arranca. Vamos, azules. Prácticamente de una vez. De una. Colocamos la red aquí, se van colocando. ¿Quién va a jugar por el equipo amarillo? Mientras reparan, ¿sabe a quién quiero saludar esta noche? A Sebastián Matamoros, está hoy cumpliendo años y aquí nos acompaña. Así que felicidades, está de cumple hoy, cumple 18. Es el hermano de nuestro compañero, el gringo. Ah, ¿verdad? El hijo de Cari y de toda la familia, así que... Que nosotros sí que somos malas personas. Seba, felicidades. A Seba le dijimos feliz cumpleaños. Y cuando el gringo cumplió años, no le dijimos a él feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, no, gringo, estamos... atrasado. No me escuchan. Ahora sí ya te oímos. No, yo dije, el cuñado de Lam. Sí, pero no sé. Exactamente. Bueno, ok. Exactamente. Así que Mientras preparan. Sí. Un saludo a Álvaro, a Gloria y a Carlos en Total Norte. En Total Norte. Ajá. A Susan, Ugalde y a sus hijas que están pegadas en Poaz. ¿Y ese otro? Ese tengo que hacerlo así. Ok, Raúl, muy bien. No. Vamos al fut tenis. A mi tía Nuria Miranda. Un abrazote. Abrazo al final, va. Nuria. Empezamos con el fut tenis de una vez. Vamos. Es solo un tiempo, ¿verdad? Es solo un tiempo de tres minutos. Ok. Listos. Tiempo en pantalla. Tiempo. Ya. Sale el equipo amarillo. Empieza a correr el tiempo. Sale. Juego. Está pasando el tiempo. Recuerde que son tres toques sin dejarla caer. Uno, dos, y viene Solís con todo, perfecto. Daniel Martínez,
Vamos, Jorge Vindas, atrás. Bien, bien, Javier. Ay. No se movió Murillo. No se movió Murillo, sí. No se movió. Sale otra vez. Punto, sí. Punto. No. Sigue jugando, sigue jugando. ¿Qué pasó? ¿Qué punto? Sí, sigue jugando. No la vamos a picar, dice. Bueno, se repite, ahí vamos. Saludos a todos desde Cartago, de la familia Barbosa Solano. Dicen que... Oye, Chuchi. Perfecto, picó adentro, excelente. Dicen que Javier se parece a Leida. La Ingle. Se parece a Leida. A Leida. Punto, muy bien. As. Punto, otra vez. Fuera, se repite, fuera. Se repite, fue fuera. Vamos, equipo, vamos. Ojo. Ahora sí la tiene Martínez. Vindas, buen toque. Y no se movió a Chuncha, muy tieso. Muy tieso. Muy tieso. Saludos otra vez, Solís. Aloncito Martínez de Ana Maritza. Punto. Fuera, se repite. Vamos por el tiempo. ¿Qué pasa ahí? Un balón. Muchachos, tenemos que ganar. Vamos, adelante. Solís. Vindas, la pasa de una vez. Solís atrás, otra vez. Está muy atrás. Javier, bien. Solís, cabezazo. Bien, la salva Martínez. Otra vez, Javier. Lo hace bien, de verdad. Bueno, ese toque de Solís, y no se entiende. Mauricio Montero. No, que va adentro. Vamos, Azules. Buen punto ese. Goleado ya. Sí. La pasa de una vez, Daniel Martínez. Atrás, Solís. Todos estos Azules esta noche. Todo. Ni uno ha ganado amarillo. No. ¡Qué toque! Como sí, ganamos. Sí, ganaron uno. Las jupitas, nada más. Bárbaro, pa. Bien, la salva Solís atrás, la pasa de un solo tiro. Vamos, no le dio el pantalón a Jorge Vindas, pero hizo buen esfuerzo. Bien, Martínez, atrás. La eleva. Bien, Vindas, bien. Excelente. Solís, hombro, toquecito. Y no pudo Murillo. El orgullo de Liberia no pudo. Vamos, chicos, vamos. Javier, Solís la pasa de un solo tiro. Mau, Jorge. Bien, Javier otra vez. Solís haciendo lo suyo. Se ponen de acuerdo, Murillo. Bien. La salva. No, picó dos veces, de su otro lado. Sale muy bien, Vindas. Se repite. Vamos. Sale otra vez Solís. La consigue ahí por donde Martínez. Otra vez. De arriba. Todo se la tira aquí. Tiene que ponerle. ¿Sabe por qué estamos escuchando esa canción? ¿Por qué? Residente es uno de los más fiebres de Javier. Ah, es de los señores más fiebres de Javier. Ajá. Y tiene buen gusto. Muy buen gusto. Bien, otra vez Vinda se eleva, cabezazo, Javier atrás. Y buen toque ese, Solís, mucha técnica. Sale con todo, reventando el balón como defensa central. Mauricio Montero. No, es que él es defensa. Ok, se cumplieron los 3 minutos, se juega 1 minuto más. Otro punto para el equipo azul. Vamos, Azules. 8-3. Está matando. Vamos, goleados tampoco, vamos. Fuera, punto azul otra vez. Punto azul vamos, otra vez. Chicos, vamos. Oiga, muy bueno. Está dando la talla realmente en su tenis. ¡Ey! ¡Dale, Julio! ¡Fuera, fuera! ¡Dale, Julio, por Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué quiso hacer Daniel Martínez ahí? Eso me suena, ¿verdad? Porriada total. ¡Qué goleada! Bueno. Va Mauricio. Hace un arrollado con la rodilla. Nunca antes visto. Un arrollado raro. Vindas. Martínez, otra vez Vindas. Cabezazo tremendo. Solís atrás. La tranquiliza Daniel Murillo. La pasa Javi. Se fue por fuera. Cuenta para el equipo amarillo. Y ustedes. Vamos. Bueno, ahora sí. Muy bien, y ahora sí tiempo goleados, marcado al final. Azules goleados. Se acaba el juego. Muy bien. Goleada completa. Y la noche termina como goleada 13-5. Nada más. Así que los Azules son los grandes ganadores de la noche. Nuestro totalmente invitado especial. Ahí están celebrando lo grande. Celebrando lo grande Murillo, Javier, Mari, Solís. Buen trabajo. La verdad me sorprendió. No esperaba tanto de parte tuya a la hora de jugar. De verdad me sorprendiste. Muy poco entonces, ¿no? Sí, me sorprendiste en ese sentido. Científicamente genial, pero muy bien, muy bien. Muchas gracias. Me duele la camiseta, pero muy sí, bien. Sí, haciendo honor a la camiseta, ganando otra vez Cartago, ¿eh? Ya 2 victorias seguidas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias de verdad por haber venido. Esperamos que le haya pasado bien esta hora diferente de entretenimiento familiar. Gracias, Javier. Muchas gracias. ¿Y qué les
les parece si con a ritmo de música, a ritmo de alegría, cerramos esta noche de martes, agradeciéndolos que nos hayan acompañado? Y esta semana es internacional. ¿Sabe quién va a estar el jueves aquí? Cuénteme, cuénteme. ¿Le puedo decir? Dígamelo, porfa, de una. ¿Ha escuchado Rasta cuándo? ¿Qué va a estar aquí, el Loquillo? El famoso Loquillo. ¿Sí? Desde Colombia. Genial. El jueves también acá en Conexión. Nos vamos. Que tengan una excelente noche. Ya están Luzania y Ginés. Eso, les damos el pase con música. Sí, ahora sí. A ver, a ver. Viene. Suéltela, suéltela. Ahí está. Qué bien la pasa, muy bien, muchachas. Si quieren, se vienen para acá y las sí, 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 vénganse todas para acá. Nos vamos.